Hello, everybody. Hello, ¿cómo están? How are you doing? Good night, miss. Good evening. How are you doing, guys? So nice to see all of you again. Okay, chicos, como vamos a estar haciendo todos los días, les vamos a dar 2 minutitos a sus compañeros para que ingresemos a la clase y comenzar con la mayoría. Les voy a pedir que vayamos, como ya saben, activando las camaritas, chicos, por favor, para poderlos ver. Eso, ahí había a Mauricio, a Blanquita, gracias. Good Good night. Y recuerden que vamos a entrar con el nombre completo. Permítanme, chicos, que acá me están diciendo que tienen problemitas para entrar. Vamos a ver. A mí me costó poder entrar, me tocó salir y volver a meterme. De verdad. Bueno, vamos a ver ahorita. Algunos sí están publicando que no han podido ingresar. Vamos a mandar todo por WhatsApp. No pueden ingresar, chicos. Está súper raro, pero fíjense que se supone que todos cierran la aplicación y volvamos a entrar. Les vamos a mandar otra vez la información para que traten de meterse desde acá. Ok, chicos, ¿sí me pueden escuchar y sí me pueden ver? Sí, Miss. Sí, ok, Yes. chivísimo. Sí, claro. Ok, tell me, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? How do you feel? ¿Avanzaron en el curso? ¿Tuvieron problemitas? Creo que Natalie me escribió porque tuvo un problemita con la plataforma, pero creo que después te funcionó, ¿verdad? Sí, correcto. Después que me salió, pude ver el video. Vaya, chivísimo, very good. So today we are going to see the same things. We are going, today's I would say a little bit deep day because we have a lot of vocabulary to have and we are going to see some new things. However, it's only an hour, so it's going to be good. Tenemos bastante vocabulario que vamos a ver, chicos, pero pues vamos a tratarlo de hacer de la manera súper rápida y una manera súper fácil para ustedes. Ahorita creo que los compañeros siguen intentando entrar. Permítanme, solo vamos a reportar que están teniendo problemas para ingresar. Y díganme, ¿qué hicieron hoy? Cuéntenme. ¿Qué hicieron? Cuéntenme. ¿Entraron al trabajo? ¿Fueron a estudiar? ¿Durmieron temprano? En mi Es caso, parte de las tareas. las Perdón, perdón, tareas, perdón. ok. Dale. Dale, compañero, yo me espero. Okay, Perdón, tell perdón. me. Parte de la tarea y me quedó una duda con lo que es respecto a la parte donde decía que tenemos que pedir los números de teléfono. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, perfecto, Hoy vamos perfecto. a ver Entonces, en esto. el camino le digo. Sí, cabal. Thank you. Ok, bueno, ya tenemos un par de los compañeros. Voy a comenzar ya la clase. Si tenemos algún issue o algo, pues lo van a reportar acá. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me avisan cuando lo puedan ver. Yo ¿Sí ya se la la pueden ver la puedo presentación? Sí. Ok. Solo permítanme un segundo, chicos. Voy a silenciarlo porque uno de sus compañeros está reportándome un issue.
Okay, guys, so it has already been 5 minutes. We are going to start. Ya pasaron 5 minutos, entonces vamos a comenzar. Si alguien tiene alguna issue, anything that you want to say, please raise your hand and let me know. So, I'm kind of sick, estoy un poquito enfermita. So, si me tengo que silenciar o ven que estoy tomando agüita, me disculpan, chicos. Okay, vamos a comenzar. Today we are going to see three topics. Those are the three topics that you might see on the videos on the platform. Son los tres videos que pudieron tal vez haber visto en la plataforma. We're going to see the possessives, the alphabet, and the numbers. And the agenda for today, it is the same as yesterday. We're going to have a warm-up regarding the review. Vamos a tener una actividad de inicio relacionada a un repaso. Vamos a tener como segundo punto un grammar point donde vamos a ver los possessives. Que si no me equivoco, creo que Josué me los preguntó ayer o Mauricio. Alguno de los dos creo que me dijo ayer del possessive. So we are going to talk about that. Later, we have vocabulary. We are going to learn the alphabet and we are going to learn the numbers. Vamos a aprendernos el alfabeto en inglés y nos vamos a aprender los números. En su programa, ustedes van a ver qué les da del 1 al 10. But I'm going to show you 1 to 100. Se lo voy a enseñar yo del 1 al 100. So you can have more information, okay? Don't do that face. Yo sé que se escucha como bastante información, but it's going to be okay. And later we have the practice time. So let's start with the warm-up activity. And for the warm-up today, we are going to have a practice regarding yesterday. Okay, yo lo que vamos a hacer para esta actividad es que voy a pensar, I'm going to think, en un color. Voy a pensar en un color y cada uno me va a ir diciendo el color. La persona que adivina el color me va a tener que decir lo que vimos ayer. Vamos a hacer eso. La primera persona nos va a decir lo que vimos el día de ayer. Okay? You can say it in English, you can say it in Spanish, it's up to you, okay? Vamos a tratar de mantener los micrófonos cerrados, chicos, por favor. Thank you, thank you. Okay, so vamos a comenzar. Les voy a decir los nombres en el orden que los tengo acá, los participantes. Okay, so vamos a comenzar con Blanca. Tell me, Blanca. Blue? No. Vamos con Mauricio. Yellow? No. Vamos con Josué. Black? No. Vamos con Francisco. Red? No. Vamos con Natalie. Green? No. Vamos con Jennifer. Orange? No. Vamos con Pablo Humberto. Conversion de Jennifer. ¿Me lo puedes decir en español el color? Está bien. El que tú quieras, el color que querrás. Black. No. Okay, vamos con Yanira. Yellow. Ya lo dijeron. They already said that. Pink. Pink, exactly. My favorite color. Okay, Yanira, tell me what we saw today, yesterday. Dime qué vimos el día de ayer. Buenas noches a todos. Ayer igual tuve problemas para ingresar. Hoy ya me solucionaron durante el día. Okay. Tanto en la clase como en la plataforma, así que muchas gracias. Ya ingresé a los últimos 20 minutos, 20, 25 minutos de la clase, uh-huh. Pero por lo que pude percibir, estábamos viendo el uso del verbo to be, ¿verdad? Con todos los nombres y los pronombres. Así es exacto. Que pude percibir eso, que estábamos aprendiendo a usar el verbo to be con los diferentes pronombres, si no me equivoco, ¿verdad? El I am, she is, he is, very you good. Are, we are,
Eso solamente. Very good. Aplausos para Yanira. Muy bien. Ella literalmente nos acaba de dar todo el recap de la clase. Ella nos acaba de dar todo el resumen de la clase. Y sí, ayer como vimos el verb to be. Y ahora vamos a, otra vez les voy a volver a decir, solo que ahora me van a decir un animal. Voy a pensar en un animal, ustedes me lo pueden decir, English or Spanish is totally fine, ¿ok? El que ustedes quieran, y la persona que adivine me va a decir un ejemplo de alguna de las frases que aprendimos ayer. Pueden ser frases del verb to be, pueden ser las frases que vimos de saludos, whatever you want, it's fine, ¿ok? Entonces vamos a empezar hoy al revés. Vamos primero con Edwin. Está silenciado, Edwin. Hola. Hola, hola. No se oye. Ya se le oye. Un animal en... Un animal, el animal que tú quieras. Un conejo. No. Okay, no, vamos con Mauricio. A lion? No. Let's go with Francisco. Dog? No. Vamos con Blanca. Chicken? No, vamos con Natalie. Ant. Ant, that's correct. It's one of my por la favorites. Película. Actually, yeah. Yeah, that's a very good movie. Es una muy buena película. Ant-Man, I love the actor. Me encanta el actor por de Ant-Man. He's so handsome, es muy guapo. Okay, Natalie. Por eso lo pensé. Very good. Okay, Natalie, so tell me an example of any phrase that we learned yesterday. Puede ser de los saludos. Yes. Oh, nice to see you. Very good. Claps for her. Okay, guys. This was a little bit quick warm up. Esta fue una actividad bastante rápida al inicio. Because today we have a lot of topics and I want to make sure that you understand them very well. So we are going to move on to the second point, which is the grammar point. Those are the possessives. Es una actividad bastante rápida porque tenemos mucho contenido que cubrir hoy y quiero asegurarme de que lo entendamos súper bien. Entonces vamos a pasar con los posesivos, okay? So a possessive. El posesivo es algo que vamos a utilizar igual que en el español. Ustedes ya creo que vieron en la plataforma el uso del possessive. Ayer ustedes también me lo preguntaron. Y tenemos dos tipos de posesivo. En la plataforma les va a mostrar uno. However, yo les quiero enseñar dos porque puede ser un poquito confuso cuando lo veamos aplicado en el día a día. Entonces, tenemos dos tipos. We have two types of possessives. Tenemos possessive adjectives, que son los posesivos para adjetivos, y tenemos possessive pronouns. ¿Cuál es la diferencia? Que el adjetivo posesivo va a ir acompañado de un noun, o sea, de un objeto o de algo, de lo que sea. Y en el caso del possessive pronoun, este funciona como el sujeto de la oración, como la persona de la oración, ¿ok? For example, pasémonos ahorita en el possessive adjective, en el adjetivo posesivo. Vamos a utilizar, como ya sabemos, I, you, he, she, it, we, you, they, ¿verdad? Ok, entonces, en el caso de mine, vamos a utilizarlo como mine. This is my book. Este es mi libro. ¿Por qué es un adjetivo, es un posesivo de manera adjetiva? Porque está acompañando a una cosa en específico y lo está calificando o le está diciendo cómo es, lo está alterando. Entonces decimos, ok, este libro es mío. This is my book, mi libro. Es algo que poseo porque es mío, porque yo lo compré. Luego tenemos your. Hey, is this your umbrella?
hey, esta es tu sombrilla, igual va acompañado de algo, un objeto o un sustantivo, y lo está calificando como que pertenece a alguien, le pertenece a esa persona. He lent me his jacket. Él me dejó su chaqueta, la chaqueta de él, ¿verdad? Entonces vamos a usar his. Her. I borrowed her car. Yo agarré su carro, me llevé su carro. ¿Ok? Vamos a ver luego con it. Podemos usar dos tipos. Como it, recordemos de que lo usamos para lo que sea. It puede ser un objeto, una persona, un animal, una planta, whatever you want. Solo utilizamos y decimos, do you like my doll? Lo podemos usar como it. O podemos decir, these are its clothes. Esas son su ropa, sus cosas, las cosas. ¿Ok? It es algo generalizado. Cuando, ese es un pequeño tip, this is a little tip that I'm going to tell you. Most of the times we can use it for everything, ¿ok? Muchas veces el it lo podemos usar para todo. Y cuando a veces tenemos dudas o no estamos seguros, podemos utilizar el it, ¿ok? Luego tenemos our, nuestro, ¿verdad? A lot of our friends came to the party. Muchos de nuestros amigos vinieron a la fiesta. Their house is lovely. La casa de ellos es muy bonita, ¿ok? Entonces, por ejemplo, quiero ver Francisco. Francisco, ¿me podrías decir un ejemplo de cómo utilizarías un adjetivo posesivo? Ok. Uh-huh. Está silenciado, Francisco. Ok, creo que Francisco está silenciado todavía. Le vamos a pedir el favor que nos ayude a Josué. This is my car. Ok, very good, Francisco. Exacto, muy bien. Este es mi carro, mío de nadie más porque yo lo compré. Very good. ¿Ok? ¿Tenemos dudas hablando del adjetivo posesivo? Does anyone have any question o algo que no le haya quedado claro de este uso? No? Clear? ¿Sí estamos bien? Ok. Later, we have the second thing, which is the possessive pronoun. El pronombre posesivo. ¿Y cuál es la diferencia del pronombre posesivo? Que este no necesitamos que lo acompañe nada. Porque ya el mismo contexto nos está haciendo saber que es nuestro. Siempre es el mismo contexto de decir que es algo de nosotros que poseemos. Pero acá no necesitamos que lo acompañe algo. Por ejemplo, this book is mine. Este libro es mío. Acá nos escucharía bien si decimos, the book, it is mine. O si decimos, mine is this book. No se escucha bien. ¿Ok? Tendríamos que usar this book is mine. Tenemos la cosa y luego decimos que es nuestra. No tengo que decir yo soy este libro o algo así. No tenemos que usar el pronombre. ¿Sí? Entonces, en el segundo caso sería is this yours? Hey, ¿esto es tuyo? No estamos especificando que es la sombría. Estamos enseñando de que esta es una cosa, puede ser. Y yo, hey, this is yours? Hey, mira, esto es tuyo. For example. Luego tenemos con his. This isn't my jacket. It's his. Hey, esta no es mi chaqueta. Acá si ven, estamos utilizando my y estamos utilizando lo seguido de jacket. Pero luego estamos utilizando it's his. Es de él. ¿Ok? Estamos entendiendo que estamos hablando de la chaqueta. Entonces no lo tenemos que volver a mencionar. Luego tenemos con hers. This car is hers. Este carro es de ella o este es su carro. Hello, hello. Yo me fui, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Sí, lo siento. Hoy me quedé en frozen, chicos. Sí, me escuchamos. Sorry. Okay, let's move on. So, this car is hers. Este carro es de ella. Ya vieron que primero ponemos el objeto y luego nos ponemos a la persona, ¿verdad? Son pequeños tricks que ustedes les van a ayudar. Son pequeños tips que les van a ayudar para que ustedes lo entiendan. Acá es una importante diferencia. Con it's, we don't use it.
it's, en este caso, no lo vamos a utilizar nunca. So, ahí ustedes, don't worry about it, okay? No se preocupen por eso. It no existe en este caso. ¿Por qué no existe, Miss? Es una regla ya del idioma. So, don't worry about it. Luego tenemos our. This car is ours. Este es nuestro carro. Este carro es nuestro, perdón. Este carro es nuestro. Y luego tenemos theirs. That house is theirs. Esa casa es de ellos. Otra diferencia que podemos ver, chicos, es que en los possessive pronouns vamos a utilizar siempre el plural. Ya vieron que todos al final llevan la S, ¿verdad? So, that is a thing. Esas son cositas que ustedes van a ir viendo conforme a los ejercicios. So, veamos, Yanira. ¿Me podrías decir tú un ejemplo de cómo utilizarías un possessive pronoun? The phone is hers. Perfecto, very good. Very, very good. Ella utilizó, miren, ella fue muy, muy arriesgada en utilizar third person. Very good. Sí me gusta que salgamos de nuestra forma de nuestra zona de confort, chicos. Muy bien. Entonces, creo que, no sé si ahora, basado en los possessive pronouns, tienen preguntas. Quiero ver si tienen preguntas, si todo está clear, o alguito, pues, que tengan ahí que los incomode. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. So, yo tengo una pregunta. Ok, dime, Josué. Cuando se menciona la palabra aquel, ¿cómo se dice en inglés? Ese es otro tema, pero en el dado caso, si lo quisieras decir, es, podría ser those, o, sí, it might be those, aquel, aquella cosa, o that thing, depende del contexto en el que lo uses. Eso lo vamos a ver el próximo martes nos toca ese tema. Ok, so don't worry, we have it, or I think that is Thursday, creo que es el jueves, I'm gonna check that later on. Pero sí, ok, tranquilo. So, ¿tienen consultas o entendemos la diferencia de uno y de otro? Podemos ver la diferencia, ¿verdad? Del uso. ¿Sí? Very, very good. Ok. Es igual, but we're going to practice later on. So, don't worry, we have a lot of things to do. Ok, so if everything is clear, let's move on to the vocabulary part. Nos vamos a mover a la parte de vocabulario. Primero vamos a ver el alfabeto y luego vamos a ver los números. Most of the times, we have to learn the alphabet by songs. Muchas veces nos enseñan el alfabeto con las canciones, ¿verdad? De A, B, C, D, E, if we are little kids. However, I think that most of the times we kind of forget it. Muchas veces los olvidamos. So, that's the reason why se los traté de poner hasta con la pronunciación. Para que no nos cueste, sino para que nos acordemos. I don't want you to be reading. No quiero que estén leyendo, quiero que lo tratemos de memorizar. We are going to work on your memory skills. Vamos a trabajar en nuestra capacidad de recepción de memoria. So, se los voy a ir leyendo letra por letra. Y again, we are going to repeat all of us together. ¿Sí? Okay, so, when I said repeat, you repeat, guys. Cuando yo les diga repeat, vamos a repetir. First letter, A. A. Repeat. A. 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 Very good. A. Later, we have B. Repeat, please. B. 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 Later, we have Z. C. B. C. B. C. B. 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 Okay, let's go ahead again. Vamos otra vez. A. B, C. C. A, B, C. B, C. Very good. Ok. El A, B, C, siempre acuérdense como el C de yes, de sí, el que usamos nosotros. Later, we have D. Repeat. D. A, D, D. 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 Very good. D. Later, we have E. 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 Later, F. 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 Later, F. G.
G. Okay. Ahora vamos a volver desde el inicio. A, B, C, D, E, F, G. A, B, E, B, C, E, F, A, D, G. G. Very good. G. Okay. Ahora vamos con la H. Un tip que les tengo que decir, I have to tell you this. In English, la CH doesn't exist. Okay? Esa como letra tal cual no existe. So, en inglés nunca vamos a ver la CH. Y de hecho creo que ya no se usa en la RAE, en la Academia Real Española, creo que tampoco existe ya, okay? Pero we don't use that in English. Also, la ñ doesn't exist. La ñ tampoco existe en inglés. So don't worry about it. Entonces vamos con la H. 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 Hagamos el sonido al final de ch. H. 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 Good. Okay, H. Later we have I. 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 Yes, very good. Later, J. 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 K. 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 Later, L. 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 Later, M. 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 And later, N. Okay. Pueden ver acá abajo la pronunciación. Por ejemplo, pueden ver M, N. En esas dos tratemos de hacer el sonido de mamá, ¿verdad? Que hacemos en español. M. De cerrar la boquita. Very good. Later we have O. 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 And later, P. 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 Later, Q. 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 R. 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 S. 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 T. 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 Con el T, remember when you say to your girlfriends. Con el T, acuérdense lo que le dicen a las novias. T, mi amor. Remember that when you say T. Okay, T. T. Later, U. U. Recuérdense, the worst food, la peor comida, la que no le guste, U. Remember about that. Acuérdense de eso. U. Later, B. 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 With B. That one, in English, we have to make the very good pronunciation. Con eso en inglés igual tenemos que hacer muy buena pronunciación. Because the Americans need to feel the B with the mouth. Ellos necesitan ver que estamos haciendo eso con la boca. Si no, ellos creen que es la B de burro, como le decimos en el salvadoreño. Mm. Y tenemos mal el spelling. So let's try to do B. V. B. Very good. V. Later, W. 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 Excellent. Luego, X. 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 Acuérdense de su X. 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 Y. Y. And later, Z. 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 With that one, is the same thing. Con esa es la misma cosa que les estaba diciendo. Recuerdan que con una dijimos sí. Es la C, ¿verdad? Pero con esta Z tenemos que hacer el Z, como que somos abejitas. Sí, very good. Okay, so, any volunteer, quiero un voluntario que trate de decirme el abecedario, la primera línea. Un voluntario. Yo. Ok, Natalie, vamos con la primera línea. Ok, los demás, cerramos el micrófono, luego después va Blanquita, ya vi que Blanca me levantó la mano. Vamos, Natalie. A, B, C, D, E, F, G. Good. Very good, Natalie. Very good. Ok, vamos con Blanquita. Me va a decir la segunda línea. H, I, B, K, L, M,
M. Good, Blanquita. Very good. Very good fluency. Muy buena fluidez. Okay, any other volunteer that wants to try? Levántenme la manita porque no los puedo ver en la cámara. Así que levántenmela aquí en el Zoom. Voluntario que quiera probar, don't be afraid, guys. No tengan miedo de hacer mistakes, ¿ok? Ok, vamos con Pablo. O, B, U, R, S, C, U. Very good, Pablo. Muy, muy bien y muy rápido. Good, very good. And one last volunteer, un último voluntario. Ok, Jenny, ¿verdad? Ok, Jenny, vamos. B, W, X, Y, C. Ok, muy bien, chicos, muy bien. Que creo que todos tenemos claro el abecedario. ¿Alguien tiene preguntas de alguna letra o de alguna pronunciación? ¿No? ¿Vamos bien? ¿7 días? Eso. Que ya vi las caritas de que estamos bien, me parece súper. Ok, vamos con la segunda parte del vocabulario. Ustedes en su curso pudieron ver que les estaban pidiendo spelling your name. So, eso lo vamos a hacer en la práctica que tengamos, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente parte que son los números. With the numbers, the platform only tells you 1 to 10. However, I see that you are very intelligent and that you are going to learn until 100. En la plataforma les dice que es del 1 al 10, pero yo veo que son muy inteligentes, entonces los vamos a tratar de hacer del 1 al 100. Okay, I don't want you to learn it all of them today. No quiero que los los aprendan todos el día de hoy, pero esta es una manera muy rápida de aprendérnoslo. Y es porque tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? Esos son los números del 1 al 20. ¿Qué sucede con los números del 1 al 20, chicos? Es que si ven, todos son diferentes. Ninguno se repite. Cuando decimos 1, no es lo mismo que decir 11. No decimos 1-1, ¿verdad? Sino que el número cambia. Pero desde el número 21, como pueden ver acá, siempre lleva el 20, igual que en español. We have 20, que es el 20, y luego tenemos 21, 22, 23, 24, que son los primeros números que ya vamos a aprender. Entonces, del 21 hasta el 100 es la misma regla, ¿ok? Entonces, no les voy a poner acá 100 números, sino que tenemos que aprendernos cómo se dicen de 10 en 10, porque lo que los acompaña es lo mismo. Por ejemplo, we have 22, que es 22, ¿ok? Y luego si quisiéramos decir 52, we say 52. Entonces el 2 siempre lo vamos a usar de la misma manera, ¿sí? No sé si me logran entender ese concepto, ¿verdad? Esa como regla facilita. Entonces, lo que vamos a hacer primero es del 1 al... Me lo van a ir diciendo en orden. Yo voy a ir diciéndole a una persona que me ayude repitiendo y vamos a seguir, ¿ok? Ok, chicos. Y lo vamos a hacer hasta el 29. Luego del 29 lo vamos a decir de 10 en 10 como lo tenemos acá, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con Jennifer. Vamos, Jennifer. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Good. Ok, Jennifer. Vamos a seguir con Fátima. Fátima, vamos del 6 al 10. 6, 7, 8, 9, 10. Good. Vamos con Blanca. Del 11 al 15, Blanca. 11, 12, 13, 14, 15. Ok, vamos a repetir ahí, es 13. ¿Cómo? Vamos a repetirlo, ¿ok? 13.
14. Ok, repitamos todos esos números, chicos. Ayudemos a la blanquita. Vamos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, good. Ok, chicos, vamos a silenciar los micrófonos y les voy a explicar cuál, por qué al final no es 13, ¿verdad? Recordemos cómo se pronunciaba la E. Entonces, cómo se pronuncia en el alfabeto, ustedes tienen que aplicarlo a esto. Ok, entonces vamos. Si tenemos T-E-E-M, es teen. Ok, como que fuera T-I-N. Ok. So, vamos a ir del 21 al 25 y nos va a ayudar Natalie. Me cuesta ese. 21, 22, 23, 24, ¿hasta cuál me dijo? 25. Good, ok. Y vamos a terminar con Francisco del 26 al 29. 26, 27, 28, 29. Good, ok, very good, guys. Y luego vamos a hacerlos de 10 en 10. ¿Por qué los vamos a hacer de 10 en 10? Porque nada va a cambiar, ok. Everything is going to be the same thing. Todo va a ser la misma cosa. Entonces vamos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y el único que es diferente es el 100, que es 100. One hundred. Ese lo, si lo queremos traducir, sería como decir un ciento. Entonces, por eso decimos 100. 100. Ok, guys, very good. Ok, ¿tienen preguntas respecto a los números o nos vamos a practicar? ¿Dudas? ¿Consultas? Pablo tiene la mano levantada. No sé si tiene preguntas todavía. No, ok, Pablito. Ok, nice. Ok, vamos entonces, silenciamos los micrófonos y vamos con la práctica. Esta práctica la vamos a tratar de hacer rapidito por el tiempo, ¿ok? Porque quiero que practiquemos el speaking. Entonces, vamos acá. Son los possessive pronouns. Vamos a ver cuál es el indicado para que utilicemos, ¿sí? Voy a tratarlo de hacer un poquito más grande. Ok, so let's go, guys. Vamos a hacerlo todos juntos. Ok, esto pertenece a Richard. It's his, very good. ¿Por qué es his? Porque es un chico, ok, es porque es un hombre. Ok, vamos con la siguiente. I have made my bed, but my sister hasn't made. Yo ya hice mi cama, pero mi hermana no ha hecho la... Hers. Very good. Hers. Exacto. No ha hecho la suya, la de ella, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Can I borrow your rover? I can't. Mine? I can't. No, el rover es un objeto. Ah, okay, okay. It's... I can find it. Very good. Find it. It's... Okay, vamos con la siguiente. This car belongs to my parents. Este carro le pertenece a mis papás. ¿Es? It's theirs. Theirs, exacto. Es theirs porque es de ellos. Acuérdense, porque es un plural. Ok. These shoes
belongs to you. Estos zapatos te pertenecen. Son yours. Yours. Son yours. Tuyos. Yours. This is exactly. Okay. This is Oliver's notebook. Este es el cuaderno de Oliver. Es his. His. Porque es de él. Es de Oliver. Es masculino. This is the parrot's food. It's. Esta es la comida del perico. It is. It's very good, porque es una cosa, ¿verdad? Porque es comida. Okay, vamos a ponerlo un poquito más arribita. Aquí está. Ok, vamos con la siguiente. Kate and Ben own this house. Kate y Ben son los dueños de esta casa. Es de... Ours. No, no, chicos. Acuérdense que te estamos hablando de, ajá, de Kate y de Ben. Estamos hablando de ellos. De ellos. Son ellos, perdón. This umbrella doesn't belong to me. Esta sombrilla no me pertenece. No es. Mine. Correcto. Mine. You have got a lot of toys. Are all of them? Tienes muchos juguetes bonitos. ¿Todos ellos son? Yours. Exactly. Very good, guys. Ok, acá está la práctica. Si le quieren tomar screenshot y pasarlo al grupo, you can do it, ok? Let me know when you're done. Háganme saber cuando hayan terminado. Done? Yes. Done. Ok. Done. Let's go with the next activity. We have, let's see, okay, we are going to work on this one, which is the same thing. Acabamos de usar los possessive adjectives. Same thing, okay, so let's go on. I really like Mr. Sutton. He is my favorite teacher. De verdad me gusta el señor, me agrada el señor Sutton. Él es mi docente favorito. Sarah didn't invite me to. No. Pensamos, acuérdense que estamos pensando en Sarah, en ella. Her birthday party. Paul and Karen phoned me from. There. Very good. You are very happy because you have passed your. Exacto, porque acabas de pasar tu examen de conducir. We never forget to do our homework. Nosotros nunca nos olvidamos de hacer la tarea. Espero que ustedes tampoco, ¿verdad? Hoy voy a ver los avances que llevan. Your dog is very cute. Tu perro es muy lindo. Muy tierno. What is? Your. Acuérdense que estamos hablando de tu perro. What is? Estamos hablando del perro. Your. No, en este caso, chicos, vamos a usar his. His. Porque estamos refiriéndonos al perrito. Entonces, ¿cuál es el nombre del perro? Tu perro. Luego tenemos, Helen is worried because... Helen está preocupada porque... Exacto. Helen está preocupada porque su abuela tuvo un accidente el día de ayer. Luego, my parents spend. There. ¿Quién dijo there? There. Very good. My parents in Spain spend their time in the countryside. Okay. Lo voy a dejar acá, chicos, porque no lo puedo mover mucho, ¿sí? Oliver is wearing. Oliver está utilizando. His sunglasses. Tus lentes de sol, ¿verdad? I have got a cat. Tengo un gato. Exacto. Acá puede ser his o her. Porque puede ser que Daisy se lo hayan puesto si es niña o niño, ¿verdad? We don't know. Most of the times we use Fulgencio for both. Usamos Fulgencio para las dos, ¿ok? Acá está. Let me know cuando lo podamos borrar.
Yes? Yes. Good. Uy, lo borré lo otro, mira, de la emoción. Okay, let's go right now with the alphabet. Okay? We have already practiced the alphabet. Ya practicamos el alfabeto y escuchamos la pronunciación. Ahora vamos a hacer una actividad en clase. Vamos a igualmente hacer, vamos a practicar con nuestros nombres, ¿sí? Let's go with, voy a leerles primero yo y luego ustedes me van a ayudar contestando, ¿sí? Ok, so voy a leer yo todo primero y luego voy a seleccionar a dos personas que me ayuden. What's your name? I'm Sarah Corner. Is that S-A-R-A-H? Yeah, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay? ¿Cuál es tu nombre? Soy Sarah Connor. ¿Eso se traduce como S-A-R-A-H? Sí, correcto. ¿Y cómo deletreas tu apellido? C-O-N-N-O-R? No. S-O-N-N-E-R. ¿Ok? Quiero dos voluntarios que quieran participar. Two volunteers. Ok, Josué quiere participar. ¿Y quién más nos quiere ayudar? Levánteme la manita. Anyone else? Ok, Blanquita. Ok, Blanca, vamos. Blanca, tú vas a ser B y José va a ser A. Ok, let's go. Vamos a mencionar el nombre de nosotros. If you want, totally good. Si querés, lo podemos hacer. Ok. What is your name? Blanca Rodriguez. Is that M-C-A? Yes. That is right. How do you spell your last name? R-O-D-R-I-G-O-U-E-C. Yes? Yes. Okay. Good. Very good, guys. Me parece súper bien. Súper, súper bien. Okay. Okay. Ahora quiero saber una persona que me quiera deletrear su last name. Alguien que quiera deletrearme su apellido. Anyone? Yanira. Okay, Yanira, vamos. My last name is P-E-R-E. Sí. Very good, exactly. También vi que Natalie nos levantó la mano. Así que Natalie, tell me your second first name. Yo le voy a decir el primero. No, el second. El segundo. Yes. Bye. C-O-R-D-O-B-B. A. Okay, good. Creo que sí. Okay, very good. Aplausos para todos, chicos. Muy, muy bien, okay? Luego, bueno, cuando ya les voy a enseñar una partecita en la que todos van a tener que participar, okay? Muy bien. Ahora vamos con la última práctica. También en las tareas ustedes vieron, you also saw that you have to learn how to do to say your phone number. Or any kind of cell phone, or your address, or something like that, okay? Pudimos ver de que les ponían esta imagen para que ustedes dijeran sus números de teléfono. Entonces, here, it is very important because we have to learn it for your jobs, or any emergency. Es muy importante porque lo tenemos que aprender para nuestros trabajos o cualquier emergencia, okay? So, let's go ahead and say, Ana Silvia's work phone number is 2-0-1-5-5-5-2-4-9-1. Okay?
Ok, vamos a ver quién quiere tratar. Vamos a ver quién quisiera tratar, de los que no me ha participado todavía. Antes de que yo los elija dedocráticamente. Who wants to try? No one? ¿Escojo yo? Ok, vamos a pedirle a Edwin que nos ayude entonces. Hola. Ok, Edwin, vamos. El número de teléfono en inglés. Yes. ¿Me puedes decir el tuyo o el que está acá? Bueno, el mío 17 3 9 5 1. Okay, good. 8 7. Okay, en los primeros, Edwin, me imagino que son 77, ¿verdad? Los primeros dos números. Ajá, 77. Ok, sí, ok. Solo sería ahí, 39. Tendría que ser 77, ¿ok? Ajá. Ok, repeat it again, digámoslos otra vez. 7, 7. Uh-huh. Continue. 3 9 5 1 9 7. Good, exacto. Very good, Edwin. Ok, ahora vamos con Mauricio. A ver, a Mauricio casi no lo he escuchado ahora. Vamos, Mauricio. Me vas a decir, my phone number is, mi número de teléfono es, and you tell me. Let's go. Ok, ok, un momento. Ok, ok, it's fine. Okay, my cell phone number is 77 86 2 8 2 6. Very good. Muy bien. Okay, anyone else that wants to try? ¿Alguien más que quiere intentarme decir su número de teléfono? ¿O el de la Pizza Hut? ¿O el del pollo campero? El que quieran. Okay, no, we're fine. See? Okay. Why in this case we have so many numbers? Porque en este caso tenemos bastantes números. Ven que el número está súper largo. And it's because in the United States and most of the other countries, they have something that is called area code. Eso es porque en Estados Unidos y en otros países, ellos tienen algo que se llama código de área. And they have, for example, for us, es el 503. But we don't use it. Nosotros no lo utilizamos internamente. Pero ellos, al ser un país tan grande, lo usan. So, si alguno de ustedes quiere trabajar en un call center, if any of you wants to work in a call center, or if any of you wants to go one day to the United States, alguno de ustedes quiere ir algún día a los Estados Unidos, you have to learn these large numbers. Se tienen que aprender esos números largos. And my advice for you, mi consejo para ustedes es, díganlos individuales. No traten de sumarlo de 250. No, don't try to do that, okay? Just say it individually. 201. It's easier for you. Es mucho más fácil para ustedes. Okay, chicos, antes de que pasemos a la última parte, ¿alguien tiene preguntas de todo lo que hemos visto hoy? Mauricio, dime. Ok, en lo que eran los ejercicios de lo que hicimos ahora, aparecía lo que era el cero, pero el cero lo leían de dos maneras. Una de ellas era zero y la otra lo leía como O. Sí, very good. Ok, fíjate que eso lo usan más en el inglés informal. Cuando digan zero es un número de una manera formal, pero a veces informalmente lo podemos decir como O. ¿Ok? Informalmente estaría bien. Si estás en una conversación o a veces cuando estás con tus amigos. But my advice for you, mi consejo para ti es que trates de usar siempre el cero. Porque a veces te pasa que, por ejemplo, tenés la clave del internet, por decir así. Entonces vas a dar la clave del internet y tenés ceros y os en el mismo código.
entonces te puede llegar a confundir y te quedas, no, pero es O de la O, ¿verdad? No es de cero. Y eso tiende a pasar mucho. So my advice for you, you can say it both ways. It is fine. Si estás en un examen, I will ask you to put zero. Si estás en un examen, yo te voy a suplicar que uses el cero. But if you're with your friends or here with us, estás con nosotros, con tus amigos o algo, you can say, oh, it's fine. Don't worry. Okay, thank you. Very good question. Muy buena pregunta. Anyone else that has any question? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? No? Okay. Hoy andan bien calladitos. Me preocupa. No han comido. Están con ganas de ir a cenar. Ya me di cuenta. Okay. Y ahorita nos vamos a ir, chicos. Bueno, miren. Because most of you didn't participate today. Yo sé que todos se mueren de ganas por participar todo el tiempo y yo sé que los tengo que callar. So it's your turn, okay? Vimos hoy how to say your name, cómo lo podemos deletrear y cómo decir su número de teléfono. Entonces, ayer vimos cómo decir yo soy tal persona. So, hoy en la noche, me lo pueden mandar hasta mañana. Les voy a pedir como una tarea extra que en el grupo de WhatsApp, privado. Si ustedes me lo quieren mandar en privado, it's fine, don't worry. Si lo quieren mandar en el grupo, muchísimo mejor. Me van a mandar un audio donde me digan, hello, I am tal persona, my name is tal, se deletrea así, o me lo deletrean de una vez, my phone number is tal, mi número de teléfono es tal. ¿Ok? Eso lo quiero en un audio para escuchar que lo están diciendo, ¿sí? Entonces, no sé si les queda claro lo que van a hacer, lo que me van a mandar del audio, ¿sí? No sientan miedo, guys. No, ¿sí? Don't be afraid of making mistakes. That is a thing. Sí, dime, Mauricio. Sería el primer nombre y el número de teléfono, ¿verdad? Sí, me puedes decir tu nombre completo, tu número de teléfono, el uno, o me pueden decir su nickname. El nickname es su apodo, como le gusta que le digan, ¿verdad? In my case, a mí me dicen Vane, for example. So I might say, hey, my name is Vane. Mi nombre es Vane. Entonces solo deletreo Vane. O, hey, a mí me dicen la gata. So, la gata, ¿verdad? You can say that, it's fine. Dime, Blanquita. Entonces sería mi nombre completo y mi número de teléfono en diferentes audios o en el mismo audio. Como tú quieras, no hay ningún problema. Si me lo quieres mandar en el mismo audio, chivísimo. Si me lo quieres mandar separado, está bien. Lo único que sí, please guys, por favor, mis niños preciosos, díganme quién son, porque yo a veces sé que en el WhatsApp nosotros tenemos apodos o tenemos nombres, ni siquiera yo aparezco con mi nombre en WhatsApp. Entonces, identifíquense, díganme, hello, mira, yo soy tal persona, aquí está mi tarea, vea. Ok, so please let me know, para que yo sepa quiénes son y les pueda identificar la voz bien, ¿sí? Ok, ¿alguna otra preguntita de la tarea o de algo que les haya quedado o de los ejercicios que están haciendo en la plataforma, chicos? Algunos me estaban contando que tenían problemas para ingresar a la plataforma, entonces para ver quiénes tienen problemas. Dime, Blanca. Con los ejercicios podemos terminar, avanzar o usted nos diría hasta dónde podemos llegar. Ustedes pueden avanzar todo lo que quieran. Por mí está muchísimo que mejor. Si ven la plataforma, se las voy a enseñar rapidito. Ahorita tenemos un minutito todavía. Permítanme, chicos. Ok, no sé si... Ay, no me carga. Esa plataforma se cae. Ay, no, esta plataforma se está cayendo. Permítanme un segundo. En la plataforma, ustedes pueden ver de que hasta creo que en la última parte de la sección 1 les aparecía el verb to be. Y el verb to be fue algo que vimos ayer al inicio. Entonces, ustedes me pueden avanzar todo lo que quieran. Por ejemplo... Acá están los posesivos como segunda clase, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes me dicen, mire, ya aprendimos el alfabeto, avancémosla. Ya aprendimos el verb to be, avancémoslo. Y acá que hoy aprendimos los números del 1 al 10 y hasta los números de teléfono, you can do it, it's totally fine, ¿ok? So, si ustedes quieren avanzar, it's fine. Hasta el día de hoy ya cubrimos toda la primera sección en contenido. Mañana vamos a comenzar con la sección 2, ¿ok? Entonces...
Esto, this has been all, guys. It has been a pleasure to be with all of you, de verdad. Nice to see you. Nice to meet all of you again. Y please try to send me the homework, work on your assignment, and see you tomorrow. Okay, me pueden escribir anytime. Ha sido un gusto, chicos. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Tomorrow. Bye. Good evening. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.